Hola, buenas noches. Otra noche con todos ustedes. Miércoles, bueno, realmente ya jueves. Empezamos hoy un poco más tarde de lo habitual. Estos días de movilidad tienen estas cosas que nos cuesta, digamos, seguir un horario más controlado, pero intentamos estar encima de todas las cosas, aunque sea a horas un poco más tardías de lo habitual. Hoy nos vamos a centrar primero en una cosa que nos parece súper curiosa. Vamos a hacerlo así de claro. Fuera de este programa y algún medio furtivo, ¿alguien sabe que se ha ido de vacaciones Sánchez? Porque uno compara con el año pasado, que había casi hasta publi reportajes en la residencia de Lanzarote, y parece que este año los principales medios, hemos repasado El País y todos los medios, digamos, más prostituidos, pues no hablan que Sánchez está de vacaciones. Eso sí, se llenan a hablar que el rey está de vacaciones. Y parece ese juego estúpido de decir, mira que maban las cosas, pero uno se va de vacaciones y el otro no hablamos. Pues comentaremos las vacaciones de Sánchez como primera novedad del día, primera noticia del día. Luego nos iremos a una noticia de esas que también parece que está pasando un poco de hurtadillo. La ha filtrado ABC y donde parece que el abogado del Estado se está inhibiendo en la petición del Tribunal de Cuentas sobre la validez o no del Instituto del Aval del Instituto Catalán de Finanzas. Vamos a comentar también ese tema. Luego nos iremos al tema de los MIR, que en principio parecía la gran noticia del día y la ha apagado en 2 segundos la ministra Darias, curiosamente. Aunque habían creado un grupo de trabajo hace 48 horas para ahora decir que eso no se va a tocar y que eso parece que ni grupo ni nada de trabajo. Nos iremos también a hablar de una cosa que nos parece muy curiosa. Nosotros recordarán que una de nuestras aficiones es recorrer los currículums de los políticos. Tenemos algunos casos que podemos denominar hasta de caza mayor, como el caso de la ministra y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otros que sacan otros medios, como por ejemplo el del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con ese imaginario máster que tiene, y todos los follones que tiene, que eso es otra historia, pues según parece Podemos retira los currículums de las webs del partido y todas las declaraciones de bienes. Suponemos es un nuevo afán de transparencia de Podemos. Nos tenemos que echar unas risas porque realmente en este país parece que no hay nadie que se salve de nada. Y nos centraremos como último punto en una pregunta casi. ¿Se acuerdan aquello dónde está Wally? Pues parece que ahora la pregunta sea ¿dónde está el licenciado Simón? Porque el licenciado Simón ha desaparecido de nuestras vidas. Con lo majo que era, que se acuerdan que salía hasta en programas de televisión haciendo submarinismo y cosas extrañas mientras se moría la gente, pues parece que ahora le han condenado a desaparecer. Una forma curiosa de asumir las responsabilidades en este país es hacer desaparecer a la gente cuando la gente seguramente debe dar explicaciones. Vamos, si le parece, al primer tema en esta noche un poco más tardía de lo habitual. Y como decimos, podríamos denominar algo así como la ocultación de las vacaciones del presidente Sánchez. Recuerden un poco el escenario. El escenario es muy claro. Hace apenas un par de semanas, nosotros en un programa de conversaciones con el equipo Zulu comentamos que ya se estaban iniciando los preparativos para que el presidente se desplazara primero a Lanzarote y luego a Huelva. Y al cabo de unos días leíamos que algunos medios habían intentado confirmar en la propia Moncloa las vacaciones del presidente Sánchez y había sido negada la información, suponemos por seguridad del Estado. Hay que ser muy irónico porque con la cantidad de coches que lleva de escolta el presidente, parece que la seguridad del Estado está como mínimo garantizada. Y recordemos que estamos hablando en el primer caso donde ha llegado hoy a las 11:30 a la isla de Lanzarote, parece que cualquier iniciativa para, digamos, violentar la estancia de Sánchez sería bastante controlable al tratarse de un territorio insular. Lo curioso es que igual que otros años todos los medios reportaban sobre el inicio de las vacaciones de Sánchez, porque era como el fin del ciclo político en la temporada en Madrid, en este caso en España, pues este año, curiosamente,
Uno hace un repaso a la mayoría de los medios, hablamos sobre todo de medios constituidos, la cadena SER, El País, bueno, ya lo hablamos de medios basura como Público, etcétera, etcétera, y se da cuenta de que prácticamente no aparece el tema. La sensación curiosa es que por contrapartida se habla prácticamente hasta en portada de las vacaciones de Su Majestad en Mallorca. Contraponen, fíjese el detalle, al rey que hace vacaciones con el presidente que nadie parece saber dónde está, aunque realmente está haciendo vacaciones. Es un ejercicio más de estos de manipulación de la prensa prostituida, donde pretenden hacernos ver, con el silencio, digámoslo así, claro, que alguien está preocupado por los ciudadanos y alguien se va de vacaciones como si no fuera con él las cosas. Es cuanto menos una situación extraña, digamos, pero es una situación que no debemos pensar que es nueva. Es decir, hay ciertos medios que tienen instrucciones claras y directas para atacar todo aquello que huela a monarquía y para ignorar, vamos a decirlo así, todo aquello que tenga que ver con el presidente Sánchez. Es un ejercicio que dijimos que anteriormente, cuando el jefe Gabriel Terra Redondo se hacía de una manera más elegante, vamos a decirlo así, y ahora con el nuevo jefe de gabinete, Óscar López, parece que va a hacerse de una forma un poco más vasta y ordinaria. Y en ese sentido parece que va a haber más choques de los habituales, porque la falta de respeto de los medios prostituidos se va cada vez a incrementar más. Fíjense que coincide el inicio de vacaciones con Sánchez con otras noticias que parecen querer esconder la realidad del presidente, que está escondido y que parece que se ha dado cuenta de que dar la cara y ser transparente, eso que siempre hablaba, no es el mejor camino para consolidarse dentro de la presidencia del gobierno. Y realmente parece que las cosas se complican cada vez más y estamos entrando en un estado que podríamos decir el estado de las dudas. España se está convirtiendo en un territorio dudoso. Tenemos un presidente débil, un presidente que no sabe dar la cara porque cuando lo intenta fracasa rotundamente, una oposición que no tiene nombre. Y todo esto lleva a la sensación de más de uno de dudar antes de tomar cualquier decisión, porque saben que las decisiones ya no imperan en este país la lógica, sino impera un cierto criterio político que podríamos decir hasta desconocido. Y aquí nos encontramos en una de esas filtraciones que aparece hoy en ABC, donde indica que el abogado del Estado que lleva el tema del Tribunal de Cuentas, recordemos que había pedido el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado que se pronunciara sobre el tema de los avales del Instituto Catalán de Finanzas, pues directamente se ha inhibido del tema diciendo que ahí puede haber un conflicto de intereses. Y aquí viene la gracia. Y elevando el tema a la jefa de la Abogacía del Estado para que se pronuncie de una forma urgente. Empezamos a asistir a cosas que podríamos decir espeluznantes. La gente tiene miedo a pronunciarse. Estamos hablando de un abogado del Estado, no estamos hablando con todo el respeto, de un pamplina, sino de una persona con conocimiento que debe inhibirse ante una causa que parece para algunos muy clara. A lo mejor no somos abogados del Estado nosotros y sí somos unos perfectos ignorantes, nadie lo va a negar, pero sorprende que decisiones como esta tengan que elevarse a un órgano superior, seguramente por miedo a pronunciarse y no hacerlo de la manera que los superiores desean. Esto es como aquellas situaciones, imagínense cuando se ha inventado el VAR, por hablar de un término futbolero que está de moda últimamente, hay un gol clarísimo y los jueces del VAR dicen, que nosotros no sabemos nada. Que vaya el árbitro a verlo y que decida él. Pues la sensación es un poco en este sentido parecida. La Abogacía del Estado se inhibe del tema del Tribunal de Cuentas y traspasa el tema a la jefa de Abogacía del Estado con el fin de que si alguien quiere, y digámoslo con claridad, mentir o manipular, que asuma ese riesgo. Y en ese sentido creemos que es una decisión inteligente. Si uno recibe instrucciones, abogado del Estado o quien sea, de torticeramente dar un criterio o una opinión o un informe
alejado de lo que piensa, lo lógico y normal es inhibirse y decir, oiga, usted me pide eso, firme usted el informe, responsabilice usted de esto y hágase usted lo que quiera. Pero eso en el fondo, que podría parecer lógico y que creemos que es lógico por una, aunque sea, autorresponsabilidad personal, acaba convirtiendo a las estructuras de Estado en algo así como el lugar, perdón la vulgaridad, pero ya hemos dicho que ya habíamos empezado más tarde, el lugar de la prostitución de los estamentos del Estado. Porque cuando gente con responsabilidad es incapaz de asumir esa responsabilidad porque tiene miedo a que su criterio sea luego tumbado por entes superiores y exige a esos entes que firmen de su mano la responsabilidad, nos está diciendo dos cosas. La primera, y clara, que hay desde los altos estamentos cierto tipo, vamos a decirlo así finamente, cierto tipo de intento de manipular las opiniones, los informes y los criterios de instituciones o de personas de un rango inferior. También nos indica, y no menos importante, que en ese rango inferior existe ya, cohabita el miedo y el pánico. Pánico a decir cosas que, aunque crean que sean criterio, no satisfacen a los superiores y a coartar, por ejemplo, una carrera dentro de, en este caso, de la abogacía del Estado o incluso en otros niveles de la fiscalía. Estamos hablando de accidentes en la política muy graves porque implican que algunos personajes y algunas personajas, tendríamos que decir la versión mixta, pero desconocemos si sería algunos personajillos, no lo sabemos muy bien, con lo cual ahorramos el ridículo a los oyentes, pues la sensación es que entre unos y otros el miedo empieza a imperar en los estamentos del Estado. Y eso es una noticia muy negativa, porque es una noticia que nos lleva a pensar que el criterio, dígale, jurídico, o el criterio racional empieza a desaparecer y empieza a imponerse el criterio personal. Y en eso, la democracia no funciona así. Cuando el criterio personal se impone a las leyes o a los criterios de toda persona con conocimientos, estamos hablando de algo así como una dictadura en el sentido más estricto de la palabra. Vamos a ver si esa abogacía del Estado se limita a esperar que firme la jefa de la abogacía del Estado y qué criterio mantiene esta, porque lo que parece lógico a estas alturas es que alguien que ha sido quebrantado por unos presuntos, bueno, presuntos no, perdón, por unos delincuentes condenados, sea el mismo que avale ese dinero. Sería algo así como sorprendente y sería algo que solamente fuera de nuestras fronteras, dentro, está claro, que lo entendería la gente normal, la gente, con todo el respeto, su normal, no lo entendería. Fuera de nuestras fronteras no lo entendería nadie. Vamos a ver por dónde va ese camino. Curiosamente parece que va a estar activo durante estos días de agosto, que parece la semana más inhábil del año, y vamos a ver exactamente dónde finaliza ese recorrido. Por cierto, un recorrido que parece que está finalizando ya es eso que llevábamos 48, 24, 48, 72 horas hablando en diversos medios, y era la posibilidad de que el MIR fuera transferido a Cataluña. Pues ha sido rotunda la ministra Darias. Ha rechazado que se esté estudiando el traspaso del MIR a Cataluña. Es muy sorprendente, porque hace apenas 48 horas se había abierto un grupo de trabajo para estudiar ese tema. Esperemos que sea un grupo de trabajo donde la gente no cobrara, porque si no sería un poco hasta ridículo. Sensación nuevamente de que hay algunos ministros que no funcionan según su criterio, sino funcionan según la llamada que reciban. Los resultados, lo que se ve, lo que parece se escucha, es que hasta todo el sector sanitario se había negado en redondo a esta situación por la incongruencia que representaba, y el gobierno ha vuelto a tirar hacia atrás de una manera cuanto menos sorprendente. Que había un grupo de trabajo, nos lo cargamos. Que había algo, nos lo cargamos. Todo
con tal de aparentar un control que parece cada vez existe menos. Por cierto, una de las decisiones o de los planteamientos del gobierno es que a partir de ya la nueva liga, por ejemplo, haya un 40% de asistencia en los estadios y un 30% en los pabellones. En principio, recordemos, los estadios en general, bueno, en general no en España, prácticamente todos, son espacios abiertos. Los pabellones, diríamos que todos, por obligación incluso de la federación, en este caso, por ejemplo, la de baloncesto, que es también la de balonmano y otros, son obviamente recintos cerrados. Es una decisión que habrá que ver sobre la marcha. Si seguimos el criterio aquel de Boris Johnson, de que dijo, y algunos creemos que tenía mucha razón en ese aspecto, unos tenemos esa tendencia británica a veces que nos delata, de que hay que empezar a pensar en convivir con la pandemia y hay que empezar a pensar que lo único que debemos hacer es intentar convivir con ella e intentar que afecte lo menos posible a los ciudadanos. Claro, uno mira los resultados de Cataluña de los conciertos de verano, donde se ha incrementado gracias a ellos considerablemente los casos de COVID, y uno debe analizar al final una cosa que creemos que es fundamental. Estamos hablando de tres datos y más de una vez nos preguntan. Nosotros al principio de nuestra andadura hablábamos mucho de temas sanitarios, de temas de contagios, de temas de la expansión. Cada vez hemos reducido más ese ámbito para centrarnos más en el ámbito político. Pero hemos de reconocer que en el ámbito sanitario hay cosas que todavía no se nos escapan. Y hay un dato que para nosotros es fundamental. Hay tres datos que debemos siempre escuchar. Primero, el número de casos, que es importante, sin lugar a dudas. El número, el porcentaje de ocupación de las UCIs. Y finalmente, el número de muertos. Si vemos la primera estadística de infectados, obviamente estamos en un momento prácticamente de quinta, no, de sexta o de séptima ola. Estamos elevando a unos números muy preocupantes. Si vemos el estado de ocupación de las UCIs, pues todavía en muchas comunidades está por debajo del 20%, una situación que, digámoslo, aunque a alguno le moleste, en una gripe dura sucedía, y una situación parece en este momento ciertamente controlable. Si nos vamos obviamente a mirar el número de muertos, aquí los datos son contundentes. No estamos ni por asomo en las cifras de las primeras olas. Ya que hay que decirlo con contundencia, uno de los motivos es la vacunación masiva, algo que desde aquí hemos apostado desde el primer momento, algo que entendemos que a mucha gente o a menos gente de la prevista le crea un conflicto, pero algo que se está confirmando como real. Que sigue habiendo infectados con las vacunas, obviamente, que son de una categorización y una gravedad menor, parece también obvio. Vamos a ver cómo se desarrollan en las próximas semanas, los próximos meses este tema. Recordemos que la mayoría de las olas incrementan a partir de la llegada del invierno. Estamos hablando en muchas zonas de España a partir de las temperaturas bajas de finales de octubre, principios de noviembre. Vamos a ver en ese momento cómo está la situación. Lo que está claro es que creemos que aunque haya una nueva ola, será una ola mucho más baja y que los momentos más difíciles sanitarios, perdón, creemos que han pasado. Que luego los políticos y los dirigentes tomen medidas con datos no equivocados, sino con datos parciales, pues ya escuchamos el otro día a la Junta de Andalucía, donde decía que parece innecesario hacer ahora la medida de casos cada 100.000 personas, porque entiende que no es la gravedad que había en su momento y los resultados, el parámetro, digamos, de pasar de enfermos a fallecidos, ha bajado en picado. Hay que, sin lugar a dudas, igualmente estar atento a todos estos temas, porque realmente el tema sanitario acaba siendo la esencia, aunque hemos dicho muchas veces que matará más la economía que la sanidad, pero no deja de ser la esencia que preocupa a mucha gente en una sociedad acostumbrada, digamos, a huir de los problemas y a intentar escaparse de cualquier situación que consideren no oportuna.
como no oportuno, vamos a decir un tema que nos ha parecido curiosísimo, que hemos leído esta tarde y nos han pasado diversos oyentes. Recuerden que por mensaje privado nos pueden pasar cualquier tipo de mensaje, cualquier noticia. Por Twitter estamos hablando, que intentamos leer todas y nos dan ideas para muchas cosas. Sin ese equipo de gente que colabora, esta labor sería muy complicada. Aprovechamos, por cierto, a recordar una de las cosas que nos piden los oyentes en el chat, que nos dicen primero que intente la gente participar en el chat, sobre todo aquellos 400, 500 personas que a diario están en el programa, que intenten, aunque es un momento, pasarse a saludar, digámoslo así, claro, es un chat animado y divertido. Saludamos desde aquí a todos los miembros del chat que nos están escuchando. Y ellos nos dicen siempre que recordemos, porque se recuerda en el chat, pero en el chat no está todo el mundo, obviamente. Pues que recordemos de dar like al acabar el programa. Estamos haciendo una pequeña anuncio, un pequeño spoiler prácticamente, y hacer algún comentario en los comentarios, porque son temas que siempre favorecen a que el canal sea más difundido. Dicho lo cual, vamos al tema que íbamos a decir que nos sorprendía. Nosotros saben que tenemos esa tendencia a intentar analizar y observar los currículos que nos parecen extraños. De ahí sacamos esa serie con los principales políticos de ese país, analizando sus currículos: Pedro Sánchez, Casado, Iglesias en su momento, Abascal, etc. Y ahora nos hemos centrado, por ejemplo, en el tema de Yolanda Díaz con sus tres másteres falsos, que, como saben, según la ley de altos cargos, significaría su cese, y obviamente no lo es. También tenemos, por ejemplo, curiosamente, que hoy ha aparecido en algún lugar de Twitter, vamos a decirlo así, información sobre el alcalde de Valladolid, portavoz en su momento del Partido Socialista, que parece que también se inventó un máster. Parece que esto es la dinámica de este país, que los políticos se inventen másters para intentar justificar lo que no han hecho en su vida. Pero todo esto, muchas veces uno acaba recabando información, obviamente, de los propios partidos, y nos hemos dado cuenta hoy, nos han informado de que Podemos ha quitado no solo el currículum, sino las declaraciones de bienes de todos los miembros de su partido de su web, del tema de transparencia. Otro ejercicio, seguramente, o de engaño, o peor, un ejercicio donde intentan o confirman que más de un currículum de los miembros de Podemos es absolutamente falso. Porque si no, no tiene sentido tomar esta medida de retirar los currículums y las declaraciones de bienes, cuando Podemos, si por algo ha crecido en su momento, es porque se había convertido en el adalid de la crítica, en el adalid, según ellos, del respeto a las instituciones, y se está convirtiendo en todo lo contrario que lo decía, cumpliendo ese plan demagógico que a algunos no nos sorprende. Aunque sí que nos sorprende, y lo decimos así de claro, preguntar directamente, y a lo mejor alguien nos dice que hoy ha estado o ayer estuvo, ¿dónde está el licenciado Simón? ¿Está haciendo surf en Portugal? ¿Está en el sur de España haciendo surf? ¿Está de vacaciones en un lugar aislado, tipo un monasterio? Sorprende que uno de los personajes más públicos del gobierno haya prácticamente desaparecido en los últimos meses de una manera tan rotunda. No será por los engaños ni las manipulaciones que ha ido diciendo al cabo de este tiempo, si no lo hubiera alargado los primeros días. Pero se hace curioso que esa persona que se había hecho casi persona de cada hogar de este país haya de golpe desaparecido del escenario de una manera cuanto menos sorprendente. Porque al final, lo que uno se da cuenta en esta situación de país es lo que hemos dicho al principio, y es la sensación de intentar esconder la realidad a muchos españoles, le hemos contado con Quema Sánchez en Lanzarote, e intentar seguir jugando con el miedo y el pánico de muchos a perder lo poco que les queda. Todo eso nos hace un escenario cada vez más complejo, aunque estemos en estas dos semanas que ya hemos dicho que son las semanas más lentas de la legislatura, siempre en agosto, pero hay que seguir estando pensando en esos detalles, como el que hemos comentado. La escasa información de las vacaciones de Sánchez en Lanzarote y la masiva información
las vacaciones del rey en Baleares. Sin lugar a dudas, algunos están jugando por debajo de la mesa a intentar llegar a escenarios que algunos creemos que son cuanto menos inverosímiles, porque la realidad, y no la podemos esconder, es que en estas elecciones el PSOE tenía mucho voto que sería engañado y fuera obviamente de los fieles. Vamos a ver cómo reacciona esta gente. Hay que reconocer que con la oposición que tenemos actualmente se hace difícil pensar cualquier escenario positivo. Pero también pensamos de que el escenario en el que se está situando ahora mismo el propio presidente del gobierno, totalmente desnudo, con un medio pelo de gobierno, un gobierno de medio pelo, dificulta en extremo cualquier acción tendente a mejorar la situación actual. Súmele el tema del dinero europeo, que empieza a tener dudas cada vez más amplias, y la sensación sigue siendo la que llevamos diciendo las últimas semanas. Esto está acabado, solo hay que saber cuál será la fecha de fin y cuál será el motivo de caducidad. Cada vez más escenarios abiertos para el propio Sánchez. Cada vez el análisis de la política española, aunque a alguno le cueste asumirlo, más interesante e incluso más divertido. A veces toca intentar separarte de la realidad, porque si no los análisis acaban siendo totalmente pervertidos por ideas o por partidos. Nosotros vamos a continuar, como siempre, tienen el Patreon, el canal La Transferencia. Nos vamos a empezar mañana en el segundo café. Suponemos también será más allá del mediodía. Estén tranquilos, avisaremos antes en el canal, que por cierto pueden suscribirse todos. Hemos visto unas últimas estadísticas que dice que a diario nos escucha un 77% de gente suscrita y un 23% de gente no suscrita novedosa. Les animamos a todos a suscribirse, a ver si conseguimos aumentar estos 20.200 seguidores en YouTube. Hombre, no digo llegar a los 100, casi 15.000 ya en Twitter, pero intentar mejorar cada día de una manera efectiva. Dicho lo cual, noche larga, vamos a dejar por hoy el programa, nos emplazamos a mañana en el segundo café y, como siempre decimos, simplemente seguimos.